Sucedió hace 22 siglos. China llevaba 500 años en guerra. Pareció que no acabaría nunca. Cuando los reyes guerreros de los siete estados no luchaban entre sí, estaban ocupados reprimiendo el caos y la corrupción dentro de sus propias fronteras. Nadie estaba a salvo. Al oeste, en la capital de Shenyang, los aires de revolución flotaban en el ambiente. Los políticos jugaban a un juego muy peligroso. El primer ministro lideraba una conspiración contra el nuevo rey. Había anunciado su desafío colocando carteles a las puertas de la ciudad en los que conminaba al rey a cambiar su política. Fue un craso error. El primer ministro había subestimado considerablemente las cualidades del joven rey, ya que era el hombre destinado a convertirse en el príncipe de los cielos, un hombre que cambiaría su mundo para siempre. Era el supremo Qin. La rebelión fue aplastada y los cabecillas arrestados con vida, aunque no por mucho tiempo. La réplica de China a la conspiración palaciega sería rápida y notoria, algo que todos pudiesen comprender. Después de obligar al primer ministro a presenciar las ejecuciones, le ofreció una salida más honrosa. Ya no había ninguna duda de quién gobernaba el reino de Qin. Con la rebelión sofocada, el ejército de Qin podía concentrarse en conquistar otros reinos. El ejército representaba una vía para escapar de las arduas tareas del campo. Si un hombre joven luchaba bien y lograba sobrevivir, era bien recompensado. Era una tentación a la que pocos podían resistirse.
小妹，二老就托给你了。哥，你就放心的走吧。凯儿，凯儿。Miles de jóvenes campesinos se sentían atraídos por la promesa de gloria que ofrecían los ejércitos. Y no había ninguno más espléndido que el ejército de Qin. Sus generales conocían el valor de un ejército bien entrenado. Muchos de ellos habían pasado toda su vida aprendiendo las artes de la guerra. Eran algo más que príncipes a caballo. Eran soldados profesionales. Reclutaron labriegos y campesinos sin formación y los convirtieron en la fuerza de combate más potente que el mundo había conocido. En aquella época anterior a la pólvora, un regimiento de arqueros era un arma poderosa. La guerra iba a prolongarse 10 años más, pero Qin sería implacable. Conquistó los territorios de Han, Wei y Chu. Tras una larga campaña, finalmente tomó el reino de Chu. Pero en la tierra de Yen tenían un plan que incluso hoy los niños chinos recitan de memoria. Iba a ser un último y desesperado intento para impedir que Qin ocupara todo el territorio. Haría falta un hombre valiente, un hombre dispuesto a morir. Ese hombre se llamaba Jin Ke. Su misión sería acercarse lo suficiente a Qin para asesinarle. Tanto si Jin Ke tenía éxito como si fracasaba,
desde luego se dirigía hacia una muerte segura. Fue a verle con un obsequio especial y un manuscrito en el que juraba su lealtad. El obsequio, para regocijo de Qin, era la cabeza de un general traidor. El manuscrito contenía una sorpresa aún mayor. Nadie podía subir sin permiso al estrado de Qin, ni siquiera hallándose a las puertas de la muerte. Qin, enfurecido, ordenó a su vasto ejército marchar sobre Yen. Tras 5 siglos de guerras, 5 siglos de muerte, Qin tenía por fin su imperio. Pero el coste... ¡Ah, el coste! Para el arquero que había luchado con valentía, una promoción. Le ascendieron a oficial. Para dejar constancia de su grandeza por los siglos de los siglos, Qin se autoproclamó Qin Shi Huang, el primer emperador de China. El nuevo imperio, decía Qin, duraría 10.000 generaciones. Se creía el gobernante más poderoso que el mundo había conocido. Estaba convencido de que no existía otro mundo civilizado más allá de su imperio. Yeah.
La mujer más bella de China fue trasladada a su corte. A su favorita la convirtió en emperatriz. Jamás se había celebrado una coronación como aquella. El arquero, ahora capitán de la guardia de palacio, sabía que incluso las criadas de la corte eran propiedad personal del emperador supremo. El control de Qin era total. Lo poseía todo. Poseía a todos. Qin aprovechó la ceremonia de coronación para declarar el fin de las hostilidades. Reunió las armas forjadas en bronce, arrebatadas a sus enemigos y a los campesinos. Las fundió para construir 12 estatuas gigantescas que proclamaran una paz eterna. Para un país sumido en guerras constantes durante 500 años, había llegado el momento de la celebración. Qin sabía que para levantar un imperio debía hacer algo más que derrotar a los reinos vecinos. Por ello se propuso unirlos mediante una serie de reformas. Para enfatizar su trascendencia, estamparía en las nuevas leyes el sello real. Así dejaba claro que no se trataba de vulgares edictos. Eran decretos celestiales.
Cada uno de los diferentes reinos aplicaba su propio sistema de pesos y medidas. Los nuevos decretos de Qin introducían unos parámetros universales y mandó inspectores a los mercados para asegurarse de que eran utilizados. Para acelerar el transporte, ensanchó los caminos para que pudieran pasar 6 caballos a la vez. Construyó nuevos sistemas de regadío. Acuñó nuevas monedas que podían utilizarse en todos los rincones del imperio. Incluso acabó con la confusión de las diversas lenguas escritas, introduciendo caracteres simplificados. A partir de entonces, esta sería la nueva palabra para caballo. Por primera vez en un siglo, el país aprendía a convivir en paz. El arquero había encontrado una esposa, una sirvienta de palacio que había recibido de su emperador como presente. Pero era demasiado bueno para que durase. Qin había insistido en que las suyas fueran las únicas leyes, pero había libros por todo el imperio que promulgaban el libre pensamiento. Qin encontró una solución para eso: quemó los libros. La quema de libros desató las iras de los intelectuales de la época. Qin también halló solución para eso. Enterró a 460 de ellos, vivos. Las críticas cesaron. Los diversos reinos habían construido una serie de murallas defensivas. Entonces Qin ordenó que la muralla septentrional debía estar conectada, formando una gran muralla para mantener a raya a las hordas mongolas.加上你二十万士兵，你把长城给我连接起来，我派太子扶苏代我监工。臣遵旨，遵命。 Uno de sus generales y su hijo primogénito fueron enviados a supervisar la obra. Serían los cimientos de la Gran Muralla China. Con sus 5.000 kilómetros de longitud, emplearía a 700.000 personas. Pero eso solo sería una parte del extraordinario legado de Qin. Porque habría más. Era costumbre de todos los reyes erigir monumentos funerarios,
Y para el primer emperador tenía que ser un mausoleo sin parangón. Concibió un enorme sepulcro palaciego en el interior de una montaña hecha por el hombre, con una réplica subterránea de su guardia imperial dispuesta ante él. Inmensos talleres de cerámica se pusieron a trabajar para construir el ejército de arcilla. Un ejército que acompañaría al emperador en su viaje hacia la gloria. Para hacer más fácil el viaje, llevaría consigo obras de arte y armas de bronce. Llevaría joyas y obsequios. La tumba y el ejército recordarían a los dioses que estaban ante el primer emperador de China. En total tardarían 36 años en construirlo, con el esfuerzo de un enjambre de esclavos, para que Qin pudiera vivir cómodamente en el paraíso para toda la eternidad. Muy pronto ni siquiera eso iba a ser bastante. Qin decidió que quería vivir en la tierra para siempre. Al fin y al cabo, si alguien podía ser inmortal, ¿por qué no iba a serlo el hombre más importante que el mundo había conocido? Comenzó a obsesionarse por la inmortalidad. Encargó a sus alquimistas la elaboración de una fórmula que le permitiera ganar su batalla contra la muerte, el único enemigo que le quedaba por vencer. Desarrollaron píldoras especiales que contenían mercurio. Finalmente, su ingestión le mataría. Por entonces Qin contaba con 50 años de edad. Sus 270 palacios estaban llenos de riquezas. Poseía 3.000 concubinas. Había tenido el control absoluto de todo durante 10 años, pero no era suficiente. Aún no había conquistado la muerte. Si el elixir de la inmortalidad existía, tal vez lo encontraría en algún lugar de su vasto imperio. Quizá en algún lugar hallaría el secreto de la vida eterna. Sin embargo, ni siquiera para el primer emperador ese sueño se haría realidad.
下。陛下。陛下。陛下。Qin tuvo 24 hijos, pero fue el 18º, Hu Hai, quien falsificó el testamento y se autoproclamó emperador. Aquel que controlaba el sello real controlaba los decretos del cielo. El testamento original de Qin señalaba a su primogénito como el heredero del imperio, pero no sirvió de nada. El testamento falsificado obligaba al primogénito a suicidarse. Era tal el poder de Qin que su hijo obedeció la orden de inmediato y sin pestañear. Pronto comenzarían de nuevo las guerras. Qin había unificado China, pero su dinastía, que había de durar 10.000 generaciones, se desmoronaría a los 36 meses de su muerte. Con el paso de los siglos, la majestuosidad de Qin se desvaneció entre las sombras de la historia. La montaña hecha por el hombre que le servía como sepulcro quedó empequeñecida. Otros emperadores, otras tumbas, salpicarían muy pronto el paisaje de China. Los secretos del gran monumento fúnebre de Qin fueron engullidos por el mito, la leyenda y el polvo. Tuvieron que pasar 22 siglos para que esos secretos volvieran a emerger de ese polvo. En 1974, unos campesinos que cavaban un pozo al pie de un extraño montículo se toparon con la historia. En el fondo de ese humilde pozo se hallaba el ejército del omnipotente Qin, que seguía conduciendo a su emperador a través de la eternidad. En una sola fosa hay 7.000 carros de terracota, soldados de infantería y arqueros. La sepultura de Qin ha permanecido cerrada, pero las fosas abiertas en el fondo de ese pozo han traído un regimiento de historiadores y arqueólogos que ahora pasarán muchas vidas estudiando el ejército del emperador. Este es Jiang Jingyong.
你们工作量很大呀。是啊，等全部修复，它将震动全世界。 Aunque murieron hace mucho tiempo, ahora este arquero y el artista que lo esculpió han establecido un curioso vínculo. Tienen mucho en común. En cierto modo, ambos han seguido y siguen juntos al servicio de ese glorioso emperador para que el príncipe de los cielos pueda vivir eternamente. Después de todo, tal vez su imperio sí haya durado 10.000 generaciones. Eso no sería ninguna sorpresa para Qin, el primer emperador de China.